Cariño, te convertirás en Mavis. Haz un pañal. Snap. Agrégale una calavera. La bebé Mavis casi se olvida de sus orejas. Ella es una pequeña chica de cabello negro. ¡Oh! ¿Es tan acogedor aquí? Brr, ¿por qué hay tantas telarañas por todas partes? ¡Ah! ¿Por qué alguien arrojó estos huesos para que un monstruo pueda tropezar con ellos? ¡Arr! ¡Devuélveme la pierna! ¡Ah! Demandaría este esqueleto por esto. Pero cuando el esqueleto se fue, el ataúd se llenó de luz mágica. ¡Hay una niña adentro! ¡Oh, pequeña! ¡Ven aquí! Te llamaré Mavis. Es un gran nombre para una niña vampiro. Haz piezas para un ataúd con cartón grueso. La construcción está asegurada con un lazo. Haz que parezca más viejo con oro y complétalo con una cubierta roja en el interior. Un ataúd es un dispositivo universal para deshacerse de pañales monstruosos. ¡El bebé está llorando fuerte! ¡Oh! ¡Ni el aullido de las arpías es tan fuerte como esto! Bueno, bueno. Mis sospechas son ciertas. ¡Oh, no! ¡Necesitas que te cambien el pañal! ¡Puaj! ¡Tengo que tirar esto! ¡Oh! ¡No hay más olor! Ser padre no es fácil. Espero que algún día te conviertas en un verdadero vampiro. Entonces mi arduo trabajo no se desperdiciaría. Convirtamos esta vieja muñeca en nuestra heroína. La pequeña Mavis creció. Cintas de raso negro se convirtieron en cabello. Hermosos ojos azules, cejas y lápiz labial negro. Haz piezas para un vestido con tela negra. Se ve lindo, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Me encanta! La heredera de la dinastía de los vampiros necesita aprender a volar. Ahora te mostraré cómo hacerlo. ¡Sí! ¡Tengo mucha curiosidad! ¡Presta atención! ¡Papá voló hasta el techo! ¡Papá, eres tan genial! ¡Quiero volar como tú! ¡Sí! ¡Estoy volando! ¡Oh, no está funcionando! Espera un minuto. Mira lo que tengo. ¡Guau! No le tengo miedo a nada con un casco como este. ¡Estoy volando! ¡Sí! ¡La niña lo hizo! Haz un muñeco zombie con plastilina. Cúbrelo con pintura acrílica. Los monstruos tienen tus propios juguetes. Mavis está jugando con lindas muñecas. ¿A quién tenemos aquí? Muñeca Enchantimals. Una muñeca más. Muñeca Hada. ¡No! ¡Son demasiado lindas! ¡Aburrido! Su madrina zombie la escuchó. ¿Por qué estás triste, cariño? No me gusta ninguna de estas muñecas. Veamos. ¡Oh! ¡Esa es la muñeca que quería! ¡Es hermosa! ¡Gracias! Bueno, vamos a jugar. ¡Bu! Este es el juguete adecuado para Mavis. Bueno, bueno. ¿Qué atuendo debo elegir? ¡Oh! ¡No tengo nada que ponerme! Ahora se nos ocurrirá algo. ¡Voilà! ¡Un nuevo vestido! Envuelve la cintura con un cinturón rosa y agrega flores mágicas. Un pequeño cordón y una rosa lo decoran. Hay sandalias rosas en sus pies. Miremos en el espejo. ¿Deberíamos agregar cuentas? Eso está mucho mejor. Los adornos tienen bordados brillantes. ¿Soy tan bonita? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi periódico? ¿Lo has visto, cariño? Papá, ¿qué piensas de mi look? ¿Qué es esto? ¿Has oído las noticias? Tenemos nuestras propias noticias. ¡Mírala! ¡Mira lo que hiciste! ¡Incluso él se desmayó!
No todo el mundo está abierto a los experimentos de moda. ¡Adiós! Dibuja una maleta en una hoja de cartón. Junta los detalles. Resalta con pintura acrílica. Hay una tapa en la parte superior. Está cubierto con cuero artificial de encaje. Agrega un broche y pone una araña de metal. Tomar una maleta e irse lejos es el sueño de todo adolescente. Sería genial ver el mundo. Nueva York, las Maldivas y quizás París. ¡Quiero ir allí! No puedes hablar en serio. ¿Qué París? Papá, lo siento, pero ya me decidí. Es la ciudad de mis sueños. ¿Es tan hermoso aquí? ¿Qué tienes aquí? ¡Vete! Todo está cubierto de polvo. Limpiaré. Apenas logré escapar. ¡Ah! ¡Oh, quiero irme a casa! Mavis no estaba listo para un tratamiento como este. Tuerce dos colores de limpiapipas. Agrega arañas. Un hermoso accesorio está listo. ¡Basta! ¡Piensa en tu padre! ¡Bájalo, por favor! ¡De ninguna manera! ¡Sube el volumen! Cariño, no te enfades. Tengo algo para ti. Bueno, pero... ¿Por qué necesitamos una cabeza? ¡Mira! ¡Tiene auriculares! ¡Gracias, papi! Ahora Mavis puede escuchar la música más fuerte en cualquier momento. Snap. Retira las mangas de red. Deshazte de los zapatos. Haz un vestido precioso. Una falda larga inflada. ¡Interesante! Complétalo con un top que tiene ondas de lentejuelas. Un atuendo hermoso. Un velo negro con tiara de cuentas decora el cabello. Y hay un ramo de novia en manos de la novia. Nuestra bebé ha crecido. Está a punto de haber una ceremonia de boda. Mavis se va a casar con un humano. Es un evento inimaginable en el mundo de los monstruos. Pero Drácula aceptó la elección de su hija. ¡Oh no! ¿Qué le pasa? Te amo en cualquier forma o apariencia. Es hora de tirar el ramo. Las chicas monstruosas están en una fila. Sí, bien, faraón. Prepárate. Vamos a tener una boda egipcia pronto. Una nueva muñeca, una nueva etapa de la vida. Dibuja ojos azules. Todavía brillan. Pero las arrugas revelan la edad. Los mechones negros se volvieron grises. ¡Esto está, Mavis! Su postura y figura cambiaron un poco. ¡Estoy lista para las aventuras! Ha pasado el tiempo. Ahora la vieja Mavis nos está mirando. Pero ella sigue siendo una chica divertida por dentro. ¿Listo? ¡Vamos a divertirnos! La abuela organizó una gran fiesta. ¡Sí! ¡Que empiece la fiesta! ¡La discoteca fue genial! ¡Snap! ¡Hicimos arcos de madera! ¡Qué gran mecedora! Píntala de rojo y de negro. Es mucho más fácil relajarse con un asiento de goma espuma. Las telarañas cubren las patas. A la araña le encanta mecerse con su mana. Después de una fiesta, es necesario descansar en la mecedora. Es tan agradable descansar. ¡Oh! ¡Mis nietos están aquí! ¿Nos balanceamos juntos en la silla? ¡Esto no es una montaña rusa, pero es divertido! ¡Sí! ¡Sí!